Yes.
Qué lindo estar en tu presencia, Señor Jesús. Hay una atmósfera especial, Señor, cuando los hijos de Dios se juntan, Padre. Señor, permite salir de toda atmósfera, Madre, contraria a tu palabra, Señor. Y bendice a estos vencedores, Señor, que han vencido toda esta atmósfera de esta capital, Señor Jesús. Se han abierto camino y están aquí, en tu casa, Señor Jesús, para tener un encuentro con nadie más que usted, Señor. Bendice el esfuerzo que tu pueblo ha hecho, Señor. Podrían haberse ido a su casa, Señor, pero ellos tú le hiciste sentir venir a congregarse, Padre. Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte en esta hora, Señor Jesús? La hora más gloriosa de todas las edades, Señor, para el creyente, Señor. Y mis hermanos han venido creyendo, Señor, que no vamos a salir iguales por esas puertas, porque acá hay un poder, Señor, y ese poder está en tu palabra, Señor. Yo te ruego, bendice el esfuerzo de tu pueblo. Este es tu pueblo, son tus hijos, Señor, los que tú compraste a precio de sangre gloriosa. Por eso, Señor, dale lo que ellos han venido buscando, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Tú sabes de lo que estamos necesitando, Señor. Tú eres nuestro pastor, tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias por ser parte de esta novia, Señor, de la novia de los últimos días, Señor, de los tiempos finales, Señor Jesucristo. ¿Cómo no darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor? Ayuda a los que no pudieron venir, Señor, y que en un próximo culto ellos puedan venir, Señor. Pero los que hemos podido venir, ayúdanos a tomar cada minuto, cada segundo que va transcurriendo de este servicio, Padre, y de tener un encuentro cada día más cercano con usted, Señor Jesús. Gracias por ver compañeros de batalla, antiguos y nuevos compañeros, Señor Jesús. Gracias, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, Dios les bendiga. Tomen un asiento un ratito, hermanos, para saludarlos. Estamos muy contentos y agradecidos de verlos, pues, mi hermano. Amén. No sé si están agradecidos de verme a mí. Amén. Pero yo de verlo a ustedes, estamos contentos por lo que Dios está haciendo, hermanos. Hemos estado siendo nutridos estos días, amén, en estas reuniones de ministro, hermanos. Y uno aprendiendo cada día para hacerlo cada día mejor. Amén. Porque el pueblo del Señor se merece lo mejor. Amén. Y esos son ustedes. Amén. Dice que Dios se levantó estos cinco ministerios. Era para el perfeccionamiento de los santos. Amén. Y esos somos nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Así que estamos muy contentos, hermanos. Los hermanitos del Anco le mandan cariñosos saludos. Y se lo entrego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hasta ahora no están viendo porque están conectados, así que Dios les bendiga, hermanito. Ánimo, ya llegaremos por allá. Amén. Así que estamos agradecidos de Dios, ellos están conectados en esta hora. Siempre lo estamos viendo los días domingos, amén. Así que para nosotros es una bendición, hermano, de ver cómo Dios va lidiando y Él va cada día llamando y abriendo camino a su palabra. Amén. No estamos abriendo el camino a un hombre ni a un ministerio, sino que es a su palabra revelada. Y uno viendo cómo Dios va cumpliendo su palabra, hermano, y uno cada día queda maravillado de que ningún predestinado se va a perder. Amén. El mismo que nos llamó a nosotros está llamando a los que están quedando todavía, y eso nos da alegría. ¿Le da alegría a usted saber eso? De que todavía quedan peces en el mar, hermanito. Amén. Y que su esfuerzo, amén, su ofrendita misionera y todo, estamos dándole el mejor uso posible que esté a nuestro alcance de llevar la palabra del Señor a esa simiente. Amén. Que estuvo allá antes de la fundación del mundo. Dice que mientras Él estaba creando, estábamos nosotros regocijándonos. Amén. Así que un día terminará nuestra amargura, nuestra batalla, y volveremos a ese regocijo eterno, hermanos, que ningún diablo lo va a poder parar, hermanos. Amén. Hasta el más tieso ese día saltaremos como becerro en la manada. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Qué lindo, hermanos, de ver lo que Dios está haciendo, hermano, y añadiendo ahí los hermanos de Buquiñe también. Amén. Dios, hermano Francisco, está muy contento, agradecido de Dios, y él siempre acordándose de los momentos que él ha participado aquí con nosotros, y se ha ido muy agradecido de Dios. Y estos días atrás él nos invitaba a orar por una ancianita de 92 años, amén, y fuimos a orar por ella, y yo la vi y estaba peor que mi viejita, que ella tenía 84 cuando oramos. Y bueno, ella partió en los brazos del Señor. Así que bueno, fuimos a colocar la palabra en práctica, porque para eso es la palabra, ¿cierto? Orar por los enfermos, pondrán las manos sobre ellos y ellos sanarán, dice la Escritura. Pero yo la vi muy malita, y dije, bueno, Señor, vamos a orar, vamos a aplicar la palabra. Pero sinceramente yo pensé que se iba, Dios se le iba a llevar. Amén. Así que oramos, hermanos, hicimos una oración y había mucha fe ahí. Y pasaron 3-4 semanas cuando los viajes común y corriente que hacemos a Buquiñe, amén, estuvimos por allá, hermanos, y había una necesidad, una cartita de ir a ese hogar, y vimos y fuimos al lugar este que es un poquito más arriba de donde se congregan ahí los hermanos, y vamos para allá, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que Dios podía ir moviendo. Porque uno siempre va viendo qué es lo que Dios va haciendo, amén. Nunca confiando en uno, sino que confiando en Dios. Y se abre la puerta y aparece la hermanita de 92 años caminando, hermanos, y muy contenta, dándole la honra y la gloria del Señor, diciendo que ese día Dios la había sanado. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, cómo Él se mueve en la simplicidad de las cosas. A veces uno quiere ver a Dios las grandes cosas, las pompas, la imagen de uno, pero Dios está cumpliendo su palabra a la manera de Dios. Amén, amén. Y Dios está cumpliendo, y ahora ella pide que vayamos a hacer cultitos. Fuimos a hacer por ella y habían 7 creyentes más escuchando la palabra del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Oh, como dice Dios, va abriendo camino a su palabra, hermano, y la simiente va apareciendo, hermanos. Entonces eso nos llena de gozo, nos llena de alegría, y yo creo que ustedes se sienten parte de esa alegría, sabiendo que de aquí, amén, estamos colaborando con un granito de arena en todo lo que Dios está haciendo. Este lugarcito es un lugarcito misionero. Así que yo creo que estas nuevas noticias le hacen bien a ustedes y le dan fuerza de creer que el mismo Dios que está llamando allá llamará acá también a nuestra familia. Amén. Nunca debemos dejar de creer que Dios va a llamar a nuestra familia. ¿Usted ama a su familia? Amén. La palabra nos enseña a amar a nuestra familia. No importa cómo estén, es nuestra heredad. Y nosotros nos estamos parando por ella ahora mismo. Amén. Así que también los hermanos de Victoria, hermanos, mandan cariñosos saludos, que Dios está abriendo puertas ahí en ese lugarcito también. Son unas familias que están creyendo la palabra, ya conversamos, vamos a la mesa, amén, y tenemos conversación de preguntas y respuestas. Y en la casita ahí de los hermanos hay una denominación, y que han estado por 20 años y ellos están caminando ahí, pero muy decepcionados de ver cómo el mundo ha entrado en la iglesia. Y al ver cómo había un mensaje glorioso y maravilloso que está predicando las sendas antiguas. Amén. Y ellos están muy contentos y están pidiendo que cuando la denominación salga de ahí, que no lo dejemos solo y que sigamos trabajando con ellos, hermanos. Amén. Y ellos tienen una iglesita de 11x7 que dicen que va a estar disponible para que se predique este glorioso mensaje. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces estamos viendo que Dios cumple toda su palabra, hermanos, y Dios está añadiendo a los que han de ser salvos. Así que yo doy muy gracias por sus oraciones, y sigan orando por nosotros para que Dios nos lleve donde está la simiente, porque Él sabe dónde están sus predestinados. Nosotros no sabemos, pero que cada día Dios nos dé esa guianza, la guianza del Espíritu Santo de Dios, para poder ir en busca de ese último, amén, porque ya queremos regresar a casa. Amén, ¿cuántos queremos regresar?
Estamos cansados, aunque Dios no ha bendecido, no ha dado buenas casitas, no ha dado comodidades, no ha dado una buena iglesia, un buen ministro. Amén. Pero lo que nos espera al otro lado es incomparable. Amén. Así que vale pelear la buena batalla, hermanitos. Vale la pena pararse por este Dios, porque dice que Él nos va a recompensar el 100% lo que estamos dejando por seguir a Jesucristo. Amén. Porque para seguirlo a Él hay que dejar cosas. ¿Cuándo estamos dispuestos a seguir dejando cosas? Porque hemos dejado algunas, ¿cierto que sí? Por la gracia de Dios lo hemos hecho. Pero ahora Él quiere una total separación. De toda incredulidad, amén. De toda cosa que nos separe del amor divino de Dios. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Vale la pena pelear esta batalla? ¿Vale la pena congregarse? ¿Vale la pena todavía de decirle amén a la palabra? Amén. Entonces nos vamos a poner de pie para decirle amén a la porción de esta tardecita, que es un pequeño pensamiento, hermanos, para que sepamos que Dios ha sido muy grande para con nosotros, hermano. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Éxodo 25, verso 8. Amén. Una sombra haciéndose cuerpo. A ver si el Señor nos permite expresar este pensamiento, hermanitos. Amén. Éxodo 25, 8. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. ¿Para quién es el santuario? Para Él. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Y primera de Tesalonicenses, gloria a Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta hermosa atmósfera, Padre, que es para ti, Señor. Es para la palabra tuya, Señor Jesucristo, que venimos con temor y temblor, Señor Jesús, porque estamos delante de usted y de su cuerpo, la novia del Señor. Pero Padre, usted prometió en esta edad enseñarnos, que usted nos iba a enseñar a su pueblo, Señor. Así que no estamos siguiendo hombres, sino que estamos siguiendo su palabra, Señor. Y ayude a cada día a creerla más y más, como esta palabra perfecta se merece ser creída, Señor. Saca toda incredulidad de mí, del que predica como los que oyen, Señor Jesús. Porque todos somos humanos, todos somos pecadores. Nacimos hablando mentiras, Señor. En maldad fuimos concebidos, Padre. Pero Padre, tú abriste camino donde no había camino. ¿Cómo no sentirnos los más felices de la faz de la tierra, Señor? Que mientras tu palabra vaya saliendo, nuestro cansancio de mis hermanas que han trabajado todo el día, de los hermanos que han estado trabajando, Señor, renueva su fuerza. Anímanos, Señor Jesús, a creer que tú sigues siendo Dios, Señor Jesús. Así que, Padre, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanito. Tomen asiento. Amén, y gocémonos con la palabra del Señor Jesús. Amén. Desde el hecho que entramos por esas puertas, venimos rendidos a lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Y Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos, hermanos. La palabra viene cada día a llevarnos a una mejor condición. Nunca la palabra, por muy dura que salga, acuérdense que es como una espada de doble filo, nunca va a venir para hacernos la vida imposible, sino que Él nos viene abriendo un camino, amén, más excelente para nosotros. Y Él no viene con rodeos, sino que viene hablándonos claramente de lo que Él quiere para nosotros en esta hora. Amén. Y por eso amamos este mensaje, porque este mensaje nos habla claro. Este mensaje no nos viene con cositas sustitutos, sino que nos viene hablando la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Entonces la verdad, mientras la vamos escuchando, mientras venimos al santuario, nos venimos, ¿no es cierto?, a alabar. Alabar cada día al lavacro de la palabra del Señor. Entonces aquí vimos que Dios está dando una instrucción, ¿no es cierto?, a un profeta, a un pueblo que iba de salida. Amén. Porque Éxodo significa salida. Amén. Dios estaba sacando un pueblecito, ¿no es cierto?, que había sido apuleado, esclavizado. Amén. Después que vino un faraón de corazón duro, de corazón perverso. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, ¿no es cierto?, fue a través de un faraón que amó a un vidente de Dios, que fue José, que Dios le reveló, ¿no es cierto?, ese sueño, y Dios le mostró a través de José como profeta, amén, en ese momento, y le reveló ese sueño que atormentaba a ese faraón, ¿no es cierto?, con esas 7 vacas gordas y esas 7 vacas flacas. Pero Dios tenía todo provisto y Él estaba haciendo cumplir su palabra, porque Él todo lo que tiene en su propósito, Él lo va a llevar a cabo, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y todo el Antiguo Testamento para nosotros es la sombra. Amén. Hay iglesias que no leen el Antiguo Testamento porque son historias, porque ello ya pasó. Pero la novia se come toda la palabra del Señor. Amén. Dice que en alas de águila, amén, esta novia volará, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces dice que todo cuerpo, cuando viene la luz, proyecta una sombra. Y esa sombra está hablando de que hay un cuerpo real. Amén. Y para nosotros el Antiguo Testamento, toda fiesta, toda simbología, toda la historia de Israel, todas las jornadas, las etapas, venían hablando de una realidad presente para nosotros. Amén. Entonces cuando uno lee la Escritura y la lee con oración y la lee bajo la luz de esta revelación, de este mensaje, la Biblia se hace nueva. La Biblia ya no es un libro aburrido, sino que la Biblia ahora llega a ser un misterio de la redención que llega a ser revelado a ti y a mí. Y nos vamos enamorando de la Biblia y nos hace escudriñar la Biblia porque la vemos de otra manera. Dios la va revelando, la va mostrando, y Dios nos va haciendo ver de que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y al darnos cuenta que cada una de estas cositas se va cumpliendo, nuestra fe va creciendo, de que no estamos creyendo fábulas ni siguiendo hombres, sino que esto es el así dice el Señor. Entonces Dios a este profeta le está mostrando que haga un diseño y haga una casa, haga un santuario para él. Porque antiguamente dice que él se movía sobre la faz de las aguas. Luego él se movía en el monte de Sinaí. Pero ahora en esta jornada de salida, cuando Dios los llamó a salir y a ir a una jornada de una tierra prometida, Dios va a cambiar su habitación ahora a un tabernáculo, a un santuario donde esa gloria que hacía temblar el monte Sinaí iba a entrar e iba a morar. Aleluya. Y iba a tener un encuentro con el pueblo de Dios. Amén. Amén. Tipificando que ya se había roto ese compañerismo por la incredulidad. Dios le había dicho y lo había colocado bajo posición de todo ese hermoso huerto, pero le dijo que de ese árbol no tenían que comer, porque si comían ese día morían. Y el diablo inspiró un animal, ¿no es cierto?, para que hiciera razonar a Eva y trajera incredulidad. Incredulidad a la palabra. Y Eva le creyó más a un animal que a Dios.
Amén. Y solo le agregó un no. Amén. Todos conocemos eso, ¿no es cierto? Y Dios nos ha revelado lo que causó toda la separación. Y la palabra muerte significa separación. Y eso no lo causó Dios. La muerte no estaba en los propósitos de Dios. Eso lo trajo el pecado. Eso lo trajo la incredulidad. Por eso nos enseña la palabra y el mensaje de la hora de que el único pecado es no creerle a Dios. Amén. El no creer a Dios es hacerlo a él mentiroso. Amén. Entonces ahora vemos en la escritura, ¿no es cierto?, de que ellos le dudaron a Dios. Eva dudó, Eva fue engañada. Se incide y cayó, dice, en transgresión. Amén. Dios mostrando. Dios mostrándonos a nosotros lo de los fines de los tiempos, revelándonos lo que sucedió en el principio para que tengamos cuidado acá al final. Amén. No es solo para llenarnos de conocimiento, sino que en Dios todo tiene un propósito. Amén. Y ahora Dios tuvo que llevar juicio porque se había dudado su palabra. Amén. Y cuando para ellos lo normal era bajar en el atardecer y tener compañerismo con sus hijos, ahora él baja y ellos tienen miedo. Amén. Y fueron a esconderse. Cuando eso no era lo habitual, para ellos lo habitual era estar en la jornada y en el atardecer llegar a tener compañerismo con su Dios. Pero ahora algo había roto ese compañerismo, que ahora ellos se escondieron y tuvieron miedo. Miren lo que causa la incredulidad, lo que causa el pecado. El pecado causa miedo, causa temor ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y él llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Amén. Y él se escondió porque se halló desnudo. Y él le preguntó: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Que acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Amén. Y ahí él dijo: la mujer que me diste. Amén. Y fue a preguntar a la mujer: la serpiente me engañó. Amén. Porque llega la hora que hay que confrontar a Dios ahora, hermanos. Amén. Pero Dios había dado la advertencia. Amén. Pero ahí estaba su parejita, su creación de Dios, el que él lo había formado, lo había creado. Amén. Pero con el dolor de su corazón, como un verdadero padre que tiene que corregir a sus hijos, porque él era un verdadero padre. Él tenía que hacer respetar su palabra. Si él dijo que ese día, si comían, iban a morir. Amén. Y ellos habían descreído a Dios, hermanos. Él tuvo que cumplir su palabra. Amén. Y tuvo que ejecutar su palabra. Amén. Y lo empezó a sentenciar. Empezó ahí a bajar el castigo. Amén. Y le dio el castigo a la serpiente, a la mujer, al hombre. Y lo tuvo que sacar del huerto. Pero en ese entrelapso, él ya, allá. Por eso dice: la gracia es lo más antiguo que hay. La bendita gracia de Dios es lo más glorioso que hay. La palabra había dicho: el alma que pecare, esa morirá. Pero él amaba su creación, él amaba a sus hijos. Él estaba mostrando algo, hermanito querido. Ahí él mató un animalito inocente que no tenía nada que ver. Porque el reino animal no había fallado, el que había fallado había sido el hombre. Pero Dios, tomando un tipo, una sombra, que después en 4000 años iba a venir un verdadero cordero. Un verdadero cordero que no iba a cubrir el pecado, sino que iba a quitar el pecado. Amén, amén. Dios rico en misericordia, hermanos. Por eso que jamás vamos a dejar de cantar sublime gracia del Señor. Que aquel que a un infeliz salvó. ¿Cuándo nos encontramos sin su gloria? Que somos unos infelices, hermanos. Pero la gracia de Dios nos hace felices. Amén. Y
gloria al nombre del Señor. Por eso que somos una gente especial, una raza especial, porque sabemos por qué cantamos, sabemos por qué aplaudimos, porque hay una gratitud inmensa de Dios, de que Él allá ya estaba abriendo camino a una raza caída, a una raza débil, a una raza que no tenía fuerza, hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios empezó ahora y lo sacó, pero lo sacó bajo ahora un pacto. Bajo un pacto de que ahora este tenía que venir bajo sangre derramada para poder tener un compañerismo con Él. Por eso no hay compañerismo sin sangre. No hay compañerismo con Dios si no hay un sacrificio. Amén. Por eso que ahora la primera Pascua, la Pascua verdadera, había que comerse un cordero. Un cordero sin tacha, sin defecto alguno. Otra vez siendo una sombra de lo que venía, de lo que Dios tenía para el futuro. Y ese futuro es hoy para nosotros, hermanos. Amén. Lo que se veía para el futuro ya, aquí estamos nosotros en los fines de los tiempos, entendiendo todo el plan de Dios. Pero no porque seamos algo, sino que la sublime gracia de Dios. Gloria al nombre de Dios. Amén. Por eso que esta novia no es engreída, no es agrandada. Esta novia es humilde. Esta novia es sencilla. Porque nada es de nosotros. Dice, ni siquiera la fe. La fe nuestra es un don de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué alguien no cree y tú crees? Es porque hay algo. Hay algo que venía caminando. No cuando entramos a esta iglesia. No cuando entramos allá. No, desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Este predestinado fue metido a este cuerpo para ser probado, para ser tentado. Para ahora llegar a hacer los verdaderos sacrificios. Porque llegó la hora, ahora, ¿no es cierto? Que Dios le hizo hacer este tabernáculo. Amén, que aquí está el tipo, ¿no es cierto? Amén, y lo dividió y le dijo a Moisés que lo hiciera de acuerdo a como Dios se lo mostraba. No tenía que hacerlo a la manera de él. El gran arquitecto lo estaba diseñando. Tomando de allá del trono de la gloria de Dios. Porque usted ve que Juan ve a uno sentado en el trono y es muy semejante a lo que Dios le hizo hacer aquí a Moisés. Por eso dice, cada utensilio, cada cosita, cada mesa, el candelero, todo tenía que ir en el lugar indicado por Dios. Y Moisés, profeta de Dios, tenía que obedecer a Dios. Esa es la bendición de un verdadero profeta de Dios. Él no le agrega ni le quita. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios le dio el modelo. Y él tenía que dividirlo en tres partes. El patio que eran los atrios. Amén. Donde venía ahí, ¿no es cierto? Y había un lavacro. Había un lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio. Cada detallito, por eso que la Biblia se debe leer no como un periódico, es la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que todavía esto es la palabra de Dios? Lo más sagrado que nos cuenta un testigo de esto, que el mensajero de esta edad final no ponía ni un libro arriba de la Biblia. Él respetó la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso que creemos que este era el Elías que había de venir. Amén. ¿Lo creen todavía o ya no lo creen? ¿Lo siguen creyendo, novia? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él envió ayer un Moisés, Dios iba a enviar uno acá también. ¿Y lo envió o no lo envió? Amén. Gloria al nombre del Señor.
Entonces ahora este santuario, este tabernáculo, los atrios, lugar santo, y ahora esto estaba dividido por pieles, ¿no es cierto?, de tejón, y Dios le dijo que ahora iba a dividir otro espacio y lo iba a dividir con pieles, amén, de tejones, y dentro de ahí iba a colocar el arca del pacto. Amén. Iba a ser dos querubines, uno mirándose al otro, mostrando que son dos poderes que van a gobernar el mundo. Que son dos poderes que van a gobernar, o uno o el otro, al adorador. O es Dios o el diablo. No hay un tercer poder, son las dos fuerzas. O somos influenciados por Dios o por Satanás el engañador. Amén, ahí estaban esos querubines. Y más encima le dijo que pondría una olla. Y dentro de esa olla, ese maná que caía todos los días, pero que servía para el día, porque al otro día se gusanaba. Pero que lo pusiera ahí, al lugar donde la gloria de Dios, donde esa misma columna de fuego, porque Elías dijo, esa columna de fuego fue la que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fue la que le apareció a Saulo de Tarso. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? No lo tenemos ahí de idolatría. No adoramos eso. Estamos reconociendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que la misma columna de fuego que guió allá, nos está guiando acá ahora. Y Dios permitió fotografiarse, hermanos. ¿Lo cree con todo el corazón? Pero no le vamos a ir a orar a esa foto. Usted tiene una revelación mayor. Pero es la evidencia que Dios permitió. Y usted sabe por qué sucedió eso. Dios respaldando su palabra. Que el mismo que sana ayer, sana ahora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que ya poco tiempo, ese mismo Dios ahora bajaba ahí y hacía, ¿no es cierto? Y se le llamó a esa olla la olla dorada, la olla de la Shekina. Que ese alimento en la presencia de Dios no se descomponía. Siempre estaba fresquito. Siempre tenía la energía que tenía todos los días. Amén. Que una vez a Aarón se le quedó una vara seca, vieja. Pero en la presencia de Dios reverdeció, hermano. Porque donde Dios está, hay vida. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quizás hemos llegado como una vara seca. Pero acá está la presencia del Dios Todopoderoso. Y vamos a salir con vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. Y Dios lo está probando. En esta hora le da más sucia, hermano. Dios está probando que Dios va a cumplir y está cumpliendo su palabra. Por eso Dios quiere algo real, algo genuino. Y aquí ahora venía este sacerdote y después el sumo sacerdote a sacrificar, ¿no es cierto? Tomaban este animalito, amén, y le cortaban ahí sangrando. Luego el sumo sacerdote tenía que entrar ahora al otro lugar santo, pero no podía ir sin sangre. Tenía que ir con sangre, tenía que ir ensangrentado para entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote una vez al año, llevando el pecado de él y de todo el pueblo, hermanos. Por eso que era algo delicado, era entrar a la presencia misma de Dios. Que allá el pueblo de Israel no aguantó la presencia de Dios, que cayeron todos al piso. Y casi mueren, hermanos. Que el pueblo le pidió que no bajara directamente, sino que hablara a través de un hombre. Y Dios aceptó eso. Porque la presencia de Dios no la aguantaríamos, hermanos. Él es tan sublime, Él es tan santo. Él es tres veces santo, hermanos. Que si Él bajara aquí, quedamos todos botados al suelo. ¿Cuánto deseamos que ese día venga?
Amén. Pero ahora Él estaba haciendo este pacto para poder tener un compañerismo. Un compañerismo sustituto, porque no era todavía lo real. Porque esa sangre era sangre animal. Y esa sangre animal no tenía vida. No tenía alma. Un animal, dice, no tiene alma. Por eso que iba ahí, entraba, ¿no es cierto? Y entraba la gloria, la presencia. Este sacerdote, velo adentro una vez al año. Amén. Pero ese adorador, ese pecador, salía con el mismo deseo de pecar. Iba con el arrepentimiento que había robado. Iba con sinceridad de arrepentimiento. Pero se iba con ese mismo espíritu. Con ese mismo deseo de robar, de mentir. Porque no había una vida que viniera a ese adorador. Pero era sombra, era tipo. De cuando ahora Juan vea este verdadero cordero. Sin falla, intachable. No era solo un buen hombre. No era solo un profeta. Aunque fue profeta o no fue profeta. Pero no era solamente un profeta. Era Dios hecho carne. Él era creador, Él es Elohim. El que creó el espermio, el que creó el óvulo. O usó ese vientre virgen. Por eso que Él no es gentil ni judío. Esa sangre que chorreó en la cruz era una sangre sobrenatural. Por eso que Juan cuando lo vio y la palomita descendió y se encontró Cristo con Dios. ¡Qué perfecta unidad!, dice el profeta. Si hubiera sido un lobo, no hubiera descendido la paloma al lobo. Pero era un cordero. Él demostró que fue cordero. Que cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora este modelo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. No era acá donde se recibían los atrios, donde se aceptaba el sacrificio. No era en el lugar santo, sino que era en el lugar santísimo. Y ahora cuando pasaron los años y Dios venía mostrándose en cada tipo, en cada historia de amor, en cada profeta, hasta que llegamos a donde Él, que era la plenitud de la deidad corporalmente, hermano querido. Él tuvo que seguir los mismos pasos que este tipo decía. Debía ese corderito pasar por los mismos procesos. Debía ser lavado. Él tuvo que ser bautizado. Juan no lo quería bautizar. No se encontraba digno de hacerlo. Pero Él dijo: os conviene cumplir toda justicia. Porque era Él el cumplimiento de la palabra. Por eso que ahora vamos a Primera de Juan. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Gloria al Señor. Cómo la palabra se va desenvolviendo, hermanos. En esta simplicidad tan grande. Pero Dios va mostrando el cuadro y cada cosita. Y usted va comprendiendo y va entendiendo y su fe va subiendo. Primera de Juan 5, verso 6. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Amén. Él venía cumpliendo ahí esas etapas. Amén. Y le agrega algo más y amarra. Y el Espíritu, que es el que da testimonio. Porque el Espíritu, ¿qué dice? Es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. ¿Cuánto lo creemos eso con todo el corazón? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua
y la sangre. Y estos tres concuerdan. No son uno. El verso anterior eran uno. Pero estos testigos de abajo son, concuerdan en uno. Amén. Dios mostrándonos la jornada. Dios mostrando las etapas de este adorador, de este pecador, de este creyente que Dios lo iba a empezar a redimir. Redención significa salir de, entrar a. Dios iba a empezar a procesar a este que no tenía, que la ley lo condenaba en el acto porque su palabra es su palabra, hermano querido. Pero Dios, el amor de Dios, había provisto un camino. Él proveyó ya un sacrificio ya en el principio, mostrando lo que iba a venir, un verdadero sacrificio, abriendo camino donde no había camino, hermanos. Amén. Entonces él tenía que morir. Por eso dice que la palomita lo guió, este cordero, ¿dónde? Al matadero. Amén. Porque se requería sangre para pagar lo que se había cometido ya al principio. Amén. La naturaleza, todo estaba gimiendo. Amén. Por eso que los discípulos no querían que su maestro se fuera. Era hermoso cuando sanaba, era hermoso cuando los alimentó. Todo glorioso, maravilloso. Pero este cordero tenía que morir. Este cordero tenía que sangrar. Por eso que allá en la antigüedad se le dijo a Moisés que la última señal, mientras que pasaba el ángel de la muerte, era comerse ese cordero. Amén. Y para comérselo primero había que matar al cordero. Y luego la señal era colocar la sangre en los dinteles. Era una señal visible. Y esa señal visible mostraba que el cordero había muerto. Porque para sacarle la sangre había que matarlo. Y al colocarlo allá en los dinteles mostraba que esa familia estaba creyendo lo que Dios dijo por un profeta. Y que el cordero se estaba comiendo de acuerdo a las instrucciones del profeta dadas por ¿quién? Por Dios. Con las entrañas, con la cabeza había que comerse todo el cordero. De cierta manera, a cierta hora, de cierta forma, ceñido vuestros lomos, con el cordón en la mano, porque era hora de salir. ¿De salir de qué? Del cautiverio, de la opresión, del yugo del diablo, hermanos. No nos sentimos identificados con la sombra. Esa sombra estaba hablando de nosotros, de que Dios iba a tener otra salida, otro éxodo, que Dios nos prometió que no iba a enviar a Elías el profeta antes del día de Jehová grande y terrible. Él no iba a regresar a la fe original otra vez. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso que ahora este creyente sabe lo que está haciendo, sabe por qué está adorando. Por eso se dijo, en aquel día vendrán los verdaderos adoradores, que adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque sabemos dónde estamos parados. Dios nos ha revelado. ¿Qué ha revelado el Señor? Si estamos aquí es por la divina gracia de Dios. Porque ha habido una roca firme, sólida. Hemos aceptado el sacrificio que nos abrió camino. Y ha estado, dice, por durante estas 7 edades de la iglesia sangrando. Porque si él no hubiera sido hombre, no se hubiera hecho hombre, hermanito. Él era el juez. Y como juez no hubiéramos tenido chance. Pero ahora él, siendo juez, también es nuestro abogado. Él vino como intercesor a través de las 7 edades de la iglesia, parándose, intercediendo por cada una de estas edades que estaba recibiendo una parte de la palabra. Era un mensajero con una lucecita, una estrella reflejando la luz del sol.
Amén. Y aquí esa vez vino a través de Pablo. Esa sangre vino ahí a través del propiciatorio, hermano. Y empezó ahí a chorrear esta sangre. Por eso es bendita sangre, gloriosa sangre. Y la palabra nos enseña que esta sangre tiene una voz que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Cuánto lo creen con todo el corazón? Y la voz de esa sangre es la palabra. Por eso que este creyente tiene que pasar justificación, santificación. Pero no quedarnos ahí, sino que llegar verlo adentro. Llegar donde Dios consuma el sacrificio. Donde Dios saque el deseo de pecar. Donde Dios me lava, me santifica. Pero ahora me coloca su sello. ¿Cuánto necesitamos el sello de Él? ¿Cuánto queremos ser sellados por Él? Porque la promesa es que ese sello ningún diablo del infierno lo puede romper. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero en santificación, en los atrios corremos peligro. En el lugar santo corremos más peligro. Por eso que tenemos que entrar. Pero no podíamos. Pero cuando Él expiró y dijo consumado es, el velo se rasgó de arriba a abajo. Abrió ese lugar. Aleluya. Aleluya. Ahora tú puedes entrar. No solamente una vez al año. ¿Cuánto lo creen? ¿Podemos entrar ahora? A la presencia de la Shekina. Y que Dios cambie mi mal genio. Saque el deseo de robar. Saque el deseo de adulterar. ¿Nos falta, hermanos? ¿Nos falta? Sí, Señor. Póngase usted de pie. Diga, Señor, aquí vengo. Vengo, Señor, acepto ese sacrificio perfecto. Acepto esa sangre. Acepto tu palabra. Era indigno, no sirvo para nada. Pero dentro de tu presencia, dentro de la gloria de la Shekina, estas varas secas podemos reverdecer, Señor. Cámbianos, séllanos en esta noche. Recibe estos sacrificios. Recibe estos sacrificios. Consume estos sacrificios, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra manera de ser, Señor. Y que el fuego tuyo nos queme. Nos selle. Todo el Antiguo Testamento hablaba de esto ahora, hermano. Todo el Antiguo Testamento hablaba de nosotros. Para que tuviéramos acceso a entrar a su presencia. Tú, jovencita, tú, niño, tú, joven, puedes entrar bajo esa sangre. Y esa sangre es la palabra, este mensaje. Este mensaje glorioso. Oh, hermano, dígale, Señor, heme aquí, Padre. Lléname lo que no he podido vencer, sácalo de mí. Tú no solamente viniste por agua, tú viniste agua y sangre. Pero a la hora novena soltaste la vida. Soltaste tu espíritu, Señor. Y al soltarle la vida, esa vida podía regresar ahora. Y Él está aquí en esta noche, hermanos. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos le dan la bienvenida a Él? Dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Oh, Cordero de Dios, quita mi pecado, desarraiga mi maldad, desarraiga mi duda, desarraiga mi doble ánimo. Desarraiga lo malo que hay en mí todavía. No quiero que lo cubra, quiero que lo desarraigues. Oh, el Cordero de Dios está aquí.
ante que sea nuestro juez, que sea mi abogado. Yo quiero aceptarlo. ¿Cuántos quieren su abogado? ¿Cuántos quieren este verdadero abogado? Que no ha perdido ni una causa. Y él ha dicho: caso cerrado. Mi hijo no ha pecado. Mi hijo no ha fallado. Mi hijo está bajo la sangre. Bajo la palabra. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendito. Bendito Dios, tú eres nuestro Dios. Tú fuiste el único que sangraste. Por eso le dijo el anciano: no llores más, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá. Ha vencido, ha prevalecido. Oh, y él fue a ver el león y vio un cordero ensangrentado, hermano. Vio un abogado que se colocó en mi lugar, que se colocó en tu lugar. Oh, jovencito, se puede vivir esto. Se puede vivir tu palabra. Porque la vida salió. La vida salió de ti, Señor. Y todo lo que estaba ahora en este tabernáculo se fue al templo. Y todo lo que estaba en el templo se fue a Jesús. Y todo lo que estaba en Jesús ahora, hermano, quiere caminar en ti y en mí. ¡Qué glorioso! ¿Cuántos quieren sumergirse en esta sangre? En esta sangre gloriosa, maravillosa. Aleluya, aquí está tu novia, Señor. Oh, pídale, pídale, hermano. Ya no necesita un sacerdote. Él fue nuestro sumo sacerdote. Abrió camino. Ahora podemos entrar a su presencia. Y aquí estamos, Señor, bajo esta sangre, bajo esta palabra perfecta, Señor. Y venimos delante de ti para que consuma este sacrificio. Quizás cansado, agotado, con batallas, con problemas, con dolores, enfermedades, decepciones, Señor. Pero aquí venimos delante de ti, Señor, confesando que no somos lo que debiéramos de ser. No somos lo que debiéramos, Señor. Si hemos pecado, perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Sácala de mí, Señor. Sácala, porque yo pudiera estar predicando y dudando en tu palabra. Saca la duda de mí, Señor. ¿Alguien más quiere clamar conmigo, hermano? Saca la duda. Saca la duda, Señor. Porque la duda es pecado. No creerle a Dios, jovencita, es pecado. Ayúdanos, Señor. No salga de esa presencia. Gracias, gracias, gracias. Siga, siga. Él está aquí. El gran libertador está aquí. Elohim está aquí, queriendo entrar, consumir, quitar el pecado de alguien, desarraigarlo, hasta que entremos a ese, a esa tierra prometida, hermanos. Estamos viviendo la hora más gloriosa de toda la Biblia. Danos esa fe antigua. Esa fe antigua, Señor Jesús. Amén.
palabra preciosa ha bajado, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Qué precioso, Señor. Hemos venido bajo una gran expectativa en esta tarde. Y tú nos has hablado, Señor, una vez más. Tú nos has dicho lo que somos, Señor, y lo que debemos ser. No somos lo que antes éramos, Señor, pero tampoco somos lo que deberíamos ser. Y tú viniste, Señor, dejando tu excelsa gloria, a derramar tu preciosa sangre para darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Tú te hiciste pecado, Señor, para que nosotros pudiéramos ser como tú, santos y perfectos. Y hacia allá vamos, Señor, en este caminar de tu palabra. Este alimento que ha bajado directo del cielo en esta tarde, Señor, lo estábamos deseando. Hemos dicho que tu palabra es nuestra comida y nuestra bebida. Y así la recibimos en esta tarde, Señor. Una tarde gloriosa para nuestras almas. Cada uno de nosotros puede entrar a aquel lugar santísimo. El velo fue roto de arriba abajo. Tú lo rasgaste, Señor. Y eso estamos creyendo, bondadoso Dios. Que para eso nos predestinaste tú, Padre amado. Para que seamos un pueblo lleno de ti, lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu vida, Señor. Con nuestras almas selladas por dentro. Que ningún enemigo venga a tomar el dominio de ninguno de nosotros. Señor, tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, para ser un pueblo santo, sin mancha. En amor nos predestinaste, dice tu palabra, Señor. ¿Cómo no estar contento, bondadoso Señor? El saber que tú estás revelándote en nuestras vidas, Señor. El saber que tú estás aparejando una novia para Jesucristo. A la medianoche se oyó un clamor, dice tu palabra. El esposo viene, salid a recibirle. Y aquí estamos, Señor, creyendo que somos aquellas vírgenes prudentes que escucharon la voz de la medianoche. Y que estamos aparejando nuestras lámparas, Señor. Queremos ser cada día mejores, bondadoso Padre Celestial. Y el único que nos puede cambiar eres tú, Señor, la palabra de Dios. Y dice tu palabra que aquel que comenzó la buena obra, este la perfeccionará. Esa es nuestra fe en esta hora. Gracias, Señor amado. Porque tú has puesto esa fe en nuestros corazones. No te buscábamos nosotros a ti. Tú nos buscaste, tú nos escogiste a nosotros, Señor. ¿Cómo no estar contentos, bondadoso Padre? Y tú no nos vas a dejar a medias. Tú perfeccionarás la obra que has comenzado. Lo creemos con todo el corazón. Gracias te damos por este precioso mensaje, Señor, que ha caído en nuestra tierra. Permítele a esta palabra, Señor, a esta simiente, que fructifique, Señor, a ciento por uno en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo en esta hora. No ser solamente oidores de tu palabra, sino que queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Vivirla. Señor bondadoso, y eso es lo que tú deseas.
así alumbre vuestra luz ante los hombres. Y eso queremos ser nosotros, Señor, verdaderos anuncios de Jesucristo en la tierra. Y esta palabra es la que nos viene a perfeccionar, es la que viene a aparejar nuestras vidas. Gracias te damos, bondadoso Rey de la Gloria. Gracias por tu gran amor. Gracias por este alimento de ángeles, Señor, que tú nos has dado en esta tarde, preciosa tarde para cada uno de nosotros. Dijimos, y dice tu palabra, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Se goza nuestra alma en este lugar, Señor. Gracias, bondadoso Rey de la Gloria. Nos retiramos de este lugarcito, Señor, creyendo con todo el corazón que tú irás con nosotros. Tú acompañarás nuestras vidas, Señor, donde quiera que vayamos. El ángel del Señor irá con nosotros. Esa es nuestra fe. Y deseamos, Señor, si es tu voluntad, estar este día domingo por la mañana, antes que estas puertas se abran, clamando, tirando de ti allá afuera, Señor, para entrar por estas puertas y alimentar nuestra alma una vez más. Bendice, Señor amado, a tu siervo. Bendícelo, que tú puedas darnos un mensaje glorioso como este, Señor, para que nuestra alma se goce en este lugarcito. Gracias, bondadoso Rey de la Gloria. Gracias, misericordioso Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Denle un gran aplauso al Señor. El Señor, nuestro Dios, quien nos ha congregado en esta tarde preciosa. Nos hemos gozado con su palabra. Hemos sentido su presencia. Y Él ha cumplido una vez más su palabra. Y Él vino para estar con nosotros. Nos ha hablado, nos ha alimentado. Ha saciado nuestra sed. Ahora nos iremos diciendo: eres digno. ¿Lo cree usted? Lo creemos con todo el corazón. Thank you.
saludo a nuestro hermano allá en Lanco. Y que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlitos Miere. Y un saludo a nuestro hermano de Yoyeo. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlitos Justo. Dios les bendiga grandemente. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Estamos libres. Gloria a Dios. Eres digno.